otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. Muerte en la cuarta dimensión. Inspirada en la célebre revista de historietas Calimán, el hombre increíble. Cuando los triángulos de las pirámides de Egipto se entrelazan con el triángulo de las Bermudas, se produce la muerte en la cuarta dimensión. ¡Muerte en la cuarta dimensión! La más espeluznante aventura de Calimán. Con el primer actor Guillermo Romano, la linda estrella Rocío Lezama, el primer actor Juan José Hurtado, el galán de las multitudes Rodolfo Lago, Pedrito Gurrola como Solín, la narración de Lorenzo da Ponte e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En una adaptación del escritor internacional Clem Uribe a la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez. ¡El hombre increíble! Por favor, no me hipnotices. Sería un remedio transitorio, Calimán. Lo dijiste ya. Dormir y olvidarse de las tragedias es no ver la realidad. No me duermas ahora, amor mío. Quiero hablar contigo. Y solo podré hacerlo despierta, con toda la fuerza de mi angustia, de mi desesperación, de mi realidad. Oh, Calimán, hombre amado, hombre increíble. Edith. Calimán, amor de mi vida. Voy a morir. Acaban de asesinar a la enfermera cómplice Zaida Nagur, lanzando un cuchillo que va a clavarse con prodigiosa precisión en el respaldo de la silla que ella ocupa, atravesándole la espalda. Y todo se produce cuando, bajo la influencia hipnótica y poderosa de Calimán, Zaida parecía que iba a revelar algo acerca de aquel nombre denunciado por Abu Qasam, el nombre escrito con su propia sangre en una hoja de papel. Magnus. Y la escena terrible ha sido presenciada por Edith Patrick desde lo alto de la escalera. Ahora, llevada por Calimán a su lecho de enferma. Voy a morir, Calimán. Con qué plácida resignación habla. Tras de sus accesos histéricos en la escalera, Edith parece aceptar su espantoso destino con una serenidad de víctima que, después de haber luchado por su vida, prefiere aceptar la sentencia inapelable de un faraón muerto hace muchos siglos, Menes. Quien no acepta la realidad de la muerte, no merece vivir. Pero también hay que luchar por vivir, Edith. La vida es un don de Dios. ¿Y qué le vamos a hacer? Vivir. Para ti y para nosotros dos. ¿Qué más quisiera yo? Calimán, eres el hombre más admirable del mundo. ¿Y tú? La joven que amo, Edith Patrick. El hombre increíble, poderoso y fuerte como gladiador, lleno de singulares facultades, noble, luchador, gallardo aventurero y adalid de la justicia.
protector de los débiles, justiciador de los culpables. No sigas. Espera, espera. Tendrás que escuchar, amor mío. ¿Por qué no te conocí antes? Antes de esa sombría etapa del misterioso Egipto. O después de que hubiera transcurrido ese siniestro plazo, que es como sentencia inapelable para mí. Qué dichosos hubiéramos sido, Calimán. Sobre todo yo, libre de profecías y maldición, pudiendo ofrecerte mi cariño en vez de peligro, y recibiendo tu amor, que es lo más grande de mi vida. Amor, amor en vez de sentencias de muerte. Pero no ha sido así, Calimán. Mi destino superior y salvar a los débiles, Edith. Pero el mío es diferente. Recapitulemos. Me parezco a una tal Isora, favorita y amada de un gran rey del antiguo Egipto, faraón poderoso. Menes fue su nombre. A ti suplico que no vuelvas a invocar. Pues sígueme oyendo, te lo ruego. Menes amó intensa, profundamente a Isora, pero ella murió de una enfermedad incurable, enloquecido de pasión insatisfecha. Menes profetizó que Isora se reuniría con él en la muerte, cuando la joven estuviera en su séptima reencarnación. Un grupo de fanáticos va a cumplir con esa profecía. Nunca, Edith. La cumplirá en mí, porque me parezco a Isora. Soy idéntica a la doncella del antiguo Egipto. Edith, tú eres Edith Patrick, una inglesa. Pero me parezco a Isora. Ellos lo creen. Tal vez soy Isora reencarnada. Morir para reunirme con Menes en el plazo de la séptima luna. Amada, no te dejes influir por esas locas fantasías. La leyenda antigua podrá ser fantasía, pero los hechos actuales son realidad. Realidad. Calimán, tengo que morir en el plazo de la séptima luna. No morirás. Es inevitable. Yo lo impediré. Imposible, Calimán. Me asomé al barandal de la escalera, a punto de oírle decir a Saidan Agur: ellos son implacables. Te asesinarán. Edith, recapacita. Y Saida no se equivocó. La mataron. ¿Lo ves, Calimán? También lo harán conmigo. Nunca, Edith. Tengo que cambiarte a ti, mi amado, el hombre increíble, Calimán, por un muerto descarnado, Menes, y partir con él a la cuarta dimensión. ¡No quiero! ¡No lo quiero! Prefiero morir antes de la séptima luna. No partiré a reunirme con Menes. Si no muero en ese plazo de la profecía, me salvaré tal vez. Mátame tú. Edith, ¿qué dices? Por tu amor, por nuestro amor, mátame. No quiero huirme con Menes. Mátame, Calimán. Edith se dobla encima de las almohadas y al fin suelta el llanto retenido durante esos instantes. Por favor, mátame, Calimán, en nombre de nuestro amor. ¿Cómo puedes desear tal cosa y hablar así? Mátame tú, y que no sea Menes quien lo haga. No lo conozco. Es un muerto de hace siglos. Tengo miedo a morir en el fondo de una tumba enterrada viva. Edith, adorada. Y que Menes venga a abrirla y a sacarme de ella. Nunca te cambiaré por Menes, Calimán. Hombre amado, increíble. Te llevaré tu amor si tú me matas. Edith se inclina sobre la almohada a llorar y Calimán coloca suavemente una de sus manos en la negra cabellera oriental. Era patético ver a aquella joven que pedía morir para escapar a su destino siniestro. Que pedía que la mataran para no sufrir el terror de una leyenda de ultratumba. ¿Matarte? Te lo suplico.
Sálvame de mí. La vida es un don de Dios. Matar es quebrantar una de sus más altas leyes, Edith. El espíritu crea vida, y la muerte solo es transformación de vida. Calimán no mata. Por piedad. Eutanasia. Cuidado con la muerte por piedad, porque es una traición al karma. Calimán no mata, Edith. Calimán salva y protege, porque es la misión que recibiera del espíritu. Y mucho menos atentaría yo contra la vida de la mujer que amo, Edith, y a la que tengo que rescatar de su terror y de su sino. ¡Piedad! No, no vas a morir. Entonces llévame lejos. Ellos son implacables. Estarán conmigo. Llévame hasta el fin del mundo, Calimán. Egipto es... ¡Calimán! En ese instante, John Patrick penetra en la habitación. Llega pálido y excitado. Inconcebible. Se registró el techo de esta casa y ha sido inútil. Ese jorobado desapareció como por arte de magia. ¿Y está seguro, John? El capitán me lo acaba de comunicar. Van a emprender un recorrido por el bosque a ver si dan con una pista. Ah, examiné a la mujer. Murió instantáneamente. ¿Lo oyes, Calimán? Ah, Edith. Ella sabía que tendrían que matarla. No se equivocó. Son poderosos, implacables. Protege la maldición de Menes. Edith, por favor. ¿Qué dije? También me matarán a mí. Sobrina, espera, por favor, contrólate. ¡Mátame antes, Calimán! No dejes que la sentencia de Menes se cumpla. ¡Se cumpla conmigo! ¿Pero qué diablos está diciendo? ¡Llévame lejos! ¡Al otro lado del mundo! ¡Sácame de esta maldición! Edith, te sacaré de tu arrebato irrazonable. Mírame. Duerme. Duerme tranquilamente. Y olvídate de tus errores por un momento. Duerme. Duerme profundamente ahora. Calimán no mata. Salva. Y te salvará a ti, Edith Patrick. Las 7:30 de la noche. Entre tanto que la amenazada Edith Patrick duerme con serenidad bajo el influjo hipnótico de Calimán, Villa Jalil se ha convertido en el escenario de una rutinaria investigación policíaca. Autoridades judiciales venidas de El Cairo han levantado actas y se han llevado el cadáver de Zaida Nagur. Calimán y Patrick han estado ocupados durante aquellas obligadas diligencias. Pero a esa hora, todo vuelve a quedar silencioso. El pequeño Solín llega a la sala. ¿Sí, muchacho? Ya se fueron. Solamente se quedaron el capitán y los agentes especiales. El capitán estaba furioso. Insistió en revisar los techos, el desván donde la señorita Edith y yo nos escondimos. Pero nada. Nada. Mohamed fue un buen cirquero y un hábil saltimbanqui. Lo está elogiando, Calimán. Solo apunto que posee habilidades especiales para saltar de un techo a un árbol y escabullirse por encima de la valla. ¿Tan alta? Si ese monstruo risueño es un enano y está jorobado. Desconfía de las apariencias, Solín. Calimán abandona la silla que ocupaba y avanza con lentitud por la sala, mirando reflexivamente el sillón con el respaldo agujerado. Ahí fue muerta la cómplice de los sectarios. Desconfía de las apariencias, como la apariencia de una enfermera eficiente y casi maternal. Estuvo a punto de revelarme la identidad de Magnus. Sí, ese Magnus. Y la callaron para que no lo supiera. Ya lo averiguaré. Ahora es John Patrick quien se levanta, con expresión resuelta y hasta brusca. Perfectamente, Calimán. Haga usted lo que guste. Pero me doy cuenta del terrible estado en que se encuentra Edith.
ha pensado hasta en morir con tal de escapar de su terror. La creo capaz hasta de suicidarse, como toda persona desesperada. ¿Le advertía usted que era improcedente arriesgarla a ella para averiguar la identidad de ese pretendido jefe supremo de los criminales fanáticos? A mí lo dijo John. Lo primero es la seguridad. La vida de Edith. ¡Por Júpiter! Las aclaraciones acerca de ese maldito cabecilla me tienen sin cuidado. Es el jefe superior, señor Patrick. ¡Al diablo con él! Es que si no lo descubrimos, podrá mandarnos él al diablo a todos, señor. Me importa un cuerno, muchacho. Ya vimos que Edith no está segura en este país. Cuántas precauciones fueron tomadas resultaron inútiles. La misma pobre muchacha lo entiende y por eso está desesperada. Los fanáticos acabarán por salirse con la suya. Si así lo piensa, amigo... ¡Caramba! ¡Pero si lo estoy yendo! Se encuentran por todas partes. Han logrado engañar a personajes tan respetables como al doctor Edith. Asesinan en nuestras propias narices. Narcotizan a agentes. ¡Nos traen en jaque! Y Richard Garrett, la tía Clara y la enfermera cómplice. ¡Ja! Jamás dejaré a Edith a merced de ellos. ¡Yo no! Sé lo que va a repetirme, John. Y lo haré, Calimán. Confiamos en usted, pero no es posible seguir arriesgando a Edith. Hay que sacarla de este país. Egipto es malo para ella. Pero ¿a dónde la llevaríamos? ¡Lejos, lejos! Al otro lado del mundo, si es necesario. Para ocultarla de esos asesinos fanáticos. Ante este peligro hay que huir. Sí, huir, huir. Tal vez tenga razón. Sí, hay muchas ciudades en las que Edith puede estar segura sin que ellos la encuentren. Además, calmaría su desastroso estado mental. Ay, Calimán, si usted no lo hace, me la llevaré yo. Soy su tío, después de todo. Y tengo el deber de salvarle la vida. Permanezca aquí si quiere, buscando a ese supuesto gran cabecilla. Vale más salvar a Edith. Y esconderla. Esconderla, sí. Hasta que transcurra ese plazo de... la séptima luna egipcia. ¿Dijo usted que corresponde a los días entre el 7 y el 13 del venidero mes de octubre? El 7 y el 13 de octubre. Hoy es 19 de septiembre. Es cierto, Selin. Quedan 19 días para que llegue la séptima luna egipcia. 19. Pues para entonces ya estaremos lejos Edith y yo, Calimán. No toleraré que mi sobrina única siga corriendo esos peligros absurdos y que acabe por perder la razón a causa del horror. Todo por culpa de un pretendido... ¿Magunus? Magnus. Oh, Magnus. Que ni siquiera sabemos si tiene alguna relación con los salvajes asesinos. La tiene, John. Puesto que Kazam escribió ese nombre con su sangre. Nos vamos, Edith y yo. Mañana mismo. Lejos. A un lugar seguro. Ignorado. Pero, Calimán, por la amistad que nos une, le ruego que nos acompañe y que desista de esa averiguación. ¿Qué más da? Cuando estemos lejos, Edith se encontrará libre de sus perseguidores fanáticos. Lo creía así, amigo Patrick. Nos ocultaremos con ella en un sitio insospechable. Su ayuda no sería decisiva para... ¿Bien? ¿Cómo puede pensar que yo dejaría ir sola a la mujer que amo? Calimán. Ah, está bien. Consiento. Nos llevaremos a Edith lejos de Egipto. Lejos de Egipto y sus leyendas tétricas, a esconder a una pobre muchacha amenazada en sitio lejano e ignorado, libre de sentencias aberrantes y profecías siniestras, libre de la incierta amenaza de ultratumba y el amor de un faraón muerto llamado Mene. Aún se encuentran en la sala y Calimán pregunta: ya que está tan firmemente decidido, John, ¿ha elegido el rumbo? Oh, lejos. Al otro lado del mar sería lo mejor. ¿Japón? ¿Indonesia? No en ese rumbo, Calimán. He pensado en el Atlántico. Tengo tres pequeñas propiedades en América. Y la más viable sería la de Florida. Ah, está bien. Subiré a empezar a hacer las maletas, Calimán. Y nosotros haremos lo mismo.
Forjaré un plan de huida. Más noche, en esa misma noche, Alina Gibb atiende a una comunicación urgente a través de su aparato radial de onda civil privada. En breves instantes, el Torbo Guía se entera de la situación. Sí. Sí, por supuesto. El jorobado sabía realizar el plan, jefe. Es hábil y preparó su escapatoria antes de que llegaran los genízaros. ¿Acordado todo? Sí, perfecto, jefe. Tendré el asunto dispuesto para esa reunión en la cumbre. Partimos. ¡Partimos! Terminó el prólogo y ahora empieza la verdadera función. Calmán se asoma a una de las ventanas de su habitación en Villa Jalil y observa el oscuro jardín, el cielo estrellado, la valla y figuras oscuras que se mueven en el telón de la penumbra. El capitán y sus agentes están perfectamente ubicados. Por esta noche, Naguib o el jorobado no se atreverán con Edith. Y mañana estaremos lejos de su alcance. ¿Qué ves, Solín? Este mapa, Calimán. Solín ha extendido encima de su cama un mapa de América y lo estudia con atención. Florida. ¿No dijo el señor Patrick que podríamos escondernos en Florida? Él aseguró que ahí tiene una pequeña propiedad adecuada. Florida, aquí está. Pero cerca de ahí está... Solín no ha podido expresar su idea en voz alta, pero siente una crispación de terror casi inconsciente. Mira el mapa y... Cerca de Florida está... ¡El Triángulo de las Bermudas! Vamos al Triángulo de las Bermudas... El Triángulo de las Bermudas. ¿Qué terrible misterio va a sobrevenir? ¿De qué junta cumbre habla Alina Gibb? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡Muerte en la cuarta dimensión! Una adaptación de Clem Uribe a la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez. Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra superproducción RCN.